Saludos a todos, os damos la bienvenida a este nuevo resumen de noticias aparecidas recientemente en el portal noticiasdelaciencia.com. Soy Manuel Montes y os invito a dejar vuestros comentarios y a suscribiros al canal. La diabetes de tipo 1 es una enfermedad autoinmune que hace que el páncreas deje de producir insulina, la hormona que controla los niveles de azúcar en sangre. La diabetes de tipo 1 puede mantenerse a raya con inyecciones de insulina. Pero equilibrar la ingesta de insulina con la alimentación, el ejercicio y otras actividades es difícil. Muchas personas con diabetes de tipo 1 no logran mantener debidamente los niveles de glucosa en sangre en bastantes ocasiones. Unos científicos de la Universidad Rice trabajan en un implante para regular automáticamente en el paciente los niveles de glucosa en sangre. A tal fin, se están sirviendo de la impresión 3D y de biomateriales inteligentes. El equipo utilizará células beta productoras de insulina preparadas a partir de células madre humanas para crear un implante que detecte y regule los niveles de glucosa en sangre reaccionando con la cantidad correcta de insulina en cada momento. Las células productoras de insulina se protegerán con un hidrogel especial. El material de hidrogel tiene poros lo bastante pequeños como para evitar que las células de su interior sean atacadas por el sistema inmunitario, pero lo suficientemente grandes como para permitir el paso de nutrientes y de la insulina. Al incorporar vasos sanguíneos en su implante, el equipo de investigación espera permitir que sus tejidos de células beta se comporten de una manera que reproduzca con la suficiente fidelidad el comportamiento natural del páncreas. Cualquier persona a la que le guste cantar mientras realiza una actividad cotidiana probablemente sepa que a veces desafina. Desafinar es algo que también puede ocurrirles a los cantantes profesionales. Pero, ¿hasta qué punto la propia persona es capaz de detectar que ha desafinado, incluso cuando sí logra detectar un fallo de igual tipo y magnitud en otros cantantes? Una serie de experimentos con sopranos ha puesto de manifiesto un llamativo y misterioso fenómeno en la autopercepción del tono al cantar. La investigación es obra de unos científicos del Instituto Max Planck, la Universidad de Hamburgo y la Universidad de Nueva York. El equipo pidió a cada una de las participantes en el estudio, todas mujeres, que cantase Happy Birthday en un estudio. A continuación, se les pidió que escucharan todas las grabaciones y calificaran la precisión del tono de sus propias interpretaciones vocales y de las de sus colegas. En los estilos musicales con base clásica occidental, la precisión del tono es un parámetro acústico que puede cuantificarse y, por tanto, sirve como medida objetiva de talento interpretativo. Los resultados muestran que las cantantes fueron sorprendentemente inexactas en su autoevaluación y que la mayoría sobreestimó su propia actuación. Hay bastantes animales, y en particular insectos, que han evolucionado hasta especializarse en alimentarse de la sangre de animales de especies muy específicas. Pero ¿cómo cada especie hematófaga reconoce de entre diversas especies animales a sus presas predilectas? El misterio resulta particularmente llamativo en el caso de unas moscas que se han especializado en chupar sangre de ciertos murciélagos. En una nueva investigación se ha encontrado una posible explicación que aclararía el misterio. Unos científicos del Museo Field de Chicago ya estaban familiarizados con la explicación para un misterio parecido, el de por qué los mosquitos parecen preferir a unas personas sobre otras. Es muy conocida la situación de que al aire libre, algunas personas reciben muchas más picaduras de mosquito que otras, sin que ello se deba a que estas últimas hayan usado lociones repelentes o tomado otras medidas de protección. En este caso, parece que la diferencia en la atracción que sienten los mosquitos hacia los humanos está relacionada con el microbioma de la piel de cada individuo. Dicho microbioma es la comunidad personalizada de bacterias que vive en la piel de cada persona.
En unas visitas a cuevas de Kenia y Uganda, se constató lo muy selectivas que son las moscas que vampirizan a los murciélagos. El equipo ha encontrado evidencias de que esas moscas pueden localizar a sus víctimas gracias a que rastrean el olor de las sustancias químicas producidas por las bacterias en la piel de los murciélagos. Hace entre 40 y 34 millones de años, el clima de la Tierra sufrió una importante transición climática. Antes de hace 40 millones de años, durante el período Eoceno, la Antártida estaba cubierta de frondosos bosques. Pero hace 34 millones de años, en el Oligoceno, esos bosques habían sido sustituidos por gruesas capas de hielo continental, dándole a la Antártida el aspecto con la que la conocemos hoy en día. El principal impulsor de esta transición ha sido tema de debate en la comunidad científica desde hace mucho tiempo, y se dispone de poca información sobre cómo cambió el clima en tierra firme. Ahora, una nueva investigación revela un mecanismo que fue crucial para que se produjera dicha transformación. Un equipo que incluye a científicos de la Universidad de Bristol se valió de la distribución de fósiles moleculares en bloques de carbón antiguo para reconstruir la temperatura terrestre a lo largo de esta transición. Estos compuestos constituían originalmente las membranas celulares de las bacterias que vivían en los antiguos humedales, y sus estructuras cambiaban ligeramente para ayudar a las bacterias a adaptarse a los cambios de temperatura y acidez. Esos compuestos pueden conservarse durante decenas de millones de años, lo que permite averiguar cuáles eran las condiciones ambientales de la época. Los nuevos datos muestran que las temperaturas terrestres se enfriaron junto a las oceánicas y en una magnitud similar. Estos resultados demuestran que la disminución de la concentración de CO2 atmosférico desempeñó un papel importante en el enfriamiento de la Tierra hace unos 34 millones de años.